Hola amigos, este es el caso de Luis. Ya le trajimos su ayuda y ya saben, ustedes son los que hacen esto posible, porque yo solo vendo quesadillas. Con esto sí queremos que explicarle algo que nos dijeron ahí en la tienda, ¿verdad? Ajá. Este solo son 5 litros y que tiene que tener cuidado en aspecto para movilizarlo e incluso para utilizarlo, pues trae varios componentes, trae el vaso. Esto no vamos a llamarle a alguien que sea un médico para que venga y cerciore bien la dosis que le va a poner, ¿verdad? Ajá. Porque ahorita le vamos a explicar cómo es que funciona, pero ya con la dosis, ahí sí ya usted va a poder como sea, vamos manipularlo. Vamos a traer a un profesional. Sí, aquí trae la bigotera. Esta es la bigotera, viene totalmente estéril. Esta es la que conecta el vaso. Conecta el vaso con la válvula de acá. Uh-huh. Y esta es la llave de la válvula. Y el otro detalle es esto, que por ejemplo acá tendría que hacer como un convenio o solicitar al hospital para que se lo puedan llenar, para que lo carguen. Ajá. Porque y lo que usualmente hace es como que compra el tambo de gas, por decirlo así, y se lo van a cambiar. Entonces lo que tiene que tener cuidado con este sistema, porque este sistema es el que si lleva todo el tambo así le van a quitar esto. ya perdió un montón. Sí. Entonces esto, venga, esto solo se desenrosca. Se desenrosca. Y el momento que usted vaya a cargar el tanque, esto usted lo guarda. Porque esto es lo que le va a dispensar lo que es el oxígeno. Este, el tambo se lo pueden cambiar, incluso puede que venga otro. Este está nuevito. Sí. Entonces este, para ponerlo, viene. Y aquí trae esto, ¿no? Este sistema tiene que ver que encaja acá. Sea cuadrado. Bueno,
Entonces acá ya se la puede traer. Ahí él llega, ya sube. Y ahí está el paje. Con este, pero igual, ya conectando lo que son los, el vaso, esto sí le pediríamos que sí se lo va a poner como acá, como con un tiro, para que no esté suelto, sí. Porque esto es importante. Y aquí viene el agua destilada, esta pues ya viene medicada para uso totalmente. Entonces viene totalmente estéril cuando venga el doctor, para ver, porque tiene que ver su frecuencia respiratoria, cuando ya él le agarra la tanca, a cuánto le llega para ponerle el oxígeno. Él la necesita, anda acá. Porque si no, porque eso sí necesito. Y pues lo va a guardar allá hasta la noche. Esto sí lo vamos, igual lo vamos a cuidar, ¿sí? Para que no le caiga el polvo. Porque lo que nosotros le dijimos fue, pues, pida lo necesario. Sí. Y lo necesario era el oxígeno. Sí, espera lo necesario. Hola. Y a raíz de eso la gente se puso a disposición. ¿Cómo me dijo la remitida que dijera sobre la señora que donó el tanque? ¿Quién era? Entonces, mira, qué bendición. Sí. Va, está bien. Le voy a hacer una. Pone videollamada un ratito. Sí. Listo. Aquí estoy ya. Hola. Hola. Mira, por acá estamos con Luis. Hola. Ya. Hola. Ya está estrenando ya su silla, mira. Muchísimas qué bueno, gracias. Qué bueno. Muchas gracias, Luis. No sé si la arremetida no se puede conectar ahorita. No, está en el trabajo. ¿Quieres que te la conecte a ver si contesta? Pues tal vez. A ver, espérame. Vamos a terminar de entregar acá. ¡Ah, ya está! ¡Ahí está! ¡Qué onda! ¡Hola, hola! Mira. Te presentamos, hola. A Luis. Hola. ¿Cómo entramos, Luis? Gracias a Dios, bien. Muchísimas gracias. Gracias, que Dios me la bendiga. Gracias. También a ella. Ella es parte también del proyecto Nai también, que sin Nai no hubiéramos dado con vos. Mau también. Gracias a todos. Gracias. Mira, te vamos a enseñar esto. Es un honor, en serio, que me estén llamando con él. Sí. Mira. Ahí está el tanque, sí. Te habla repetida, que le hace el tanque. Sí, sí. Uy, cuidado. Ya lo. Ay, ya lo veo. Así que. Muchas gracias. Vamos, ¿verdad? Sí, Ana, va. Ahí voy, ahorita voy a hacer el contenido y todo, y pues ahí le puede hacer el dúo a usted. El que le dé gracias también. Sí. Le vamos a decir. El que le dé gracias también a Ana Hernández, aunque por medio de la arremetida llegó, pero hay que darle las gracias a ella. Sí. Okay, Luisito, en lo que estemos, pues ahí vamos a estar pendientes. Muchísimas no gracias. No se preocupe, que tiene la arremetida de la mano y le vamos a ayudar en lo que podamos. Muchísimas gracias, que Dios me la bendiga. Gracias. Gracias, es un honor. Gracias, es un honor que me lo sí, sí. Muchísimas gracias, Nai. Bueno, pues ya estamos aquí con la familia Galicia. El caso de Luis, ya le arreglamos su cama. Le trajimos lo que nosotros estábamos pidiendo, y en especial era el tanque de oxígeno. Esto era indispensable. Pues quiero darle las gracias por todo lo que han hecho por mí, y honestamente se los agradezco. Y aquí está la mamá de Luis. Ella también quiere decir unas palabras. Darle gracias a Dios por este precioso momento, pues, que ustedes han hecho para mi hijo. Agradecerles de corazón. Y Dios me lo va a bendecir muchísimo. Dios me les multiplique todo lo que han hecho por mi hijo. Porque esto sí, este oxígeno sí lo necesitaba mi hijo. Porque, les digo, seguido salíamos huyendo para el hospital por el oxígeno. Pero gracias a la voluntad de Dios, las bendiciones que ha derramado sobre las personas que nos han apoyado, Dios me les bendiga. Muchísimas gracias.
gracias por todo lo que han hecho para mi hijo. Sí, la verdad, yo le comentaba de que es un caso súper especial. De hecho, pues en 2-3 días, ¿verdad, Nay? Se fue resolviendo cosa tras cosa. La verdad que, como nosotros al principio le explicamos que esto lo hace posible todas esas personas de buen corazón que apoyan, ¿verdad?, el proyecto, sí, y que usan a Nay como medio, pues, para poder entregar lo que ella pedía. Así le dijimos, ¿qué es lo que en realidad necesita? Y ella, con una humildad tan grande, dijo, yo solo quiero el tanque de oxígeno. Porque le dijimos, usted puede pedir una cama, usted puede pedir esto. Ella no pidió más nada porque ese tanque que ustedes ven ahí es lo justo y necesario. Uno, pues porque la zona está un poco complicada para acceder y para ellos poder, pues, salir de emergencia se les complica. Ya con esto van a tener unos minutos más para poder reaccionar con más tiempo y a que pueda, pues, llegar mejor, ¿verdad? Porque esto no le va a solventar, sino que es una ayuda. La verdad que qué bendición. Hay mucha gente de buen corazón y que, mira, hacen esto posible. Hay una cama totalmente nueva. Está la silla. Aquí está Luis. Luis, si nos querés dar unas palabras, pues... Pues agradecerles de todo corazón a todas esas personas que me han apoyado, pues. La verdad, la necesidad de ese oxígeno sí lo necesitaba, porque en esos momentos siento que quizás no puedo pasar de ahí, pero gracias a la voluntad de Dios y a los corazones bondadosos que se han apoyado en mí, les doy las gracias de todo corazón. Que Dios me las bendiga en verdad y que les multiplique todo lo que han hecho por mí, porque la verdad sí lo necesitaba. Gracias. Bueno, amén. La verdad que es un caso bien complicado, pero ahora, gracias a ustedes, pues, él ya va a poder, como, pues, estar no tanto acostado, sino que ya un poco más cómodo en una silla, pues, adecuada. Y me imagino que también el estrés, o sea, lo va a poner así como un estrés que usted ocasiona, de que si hace los quehaceres del hogar, y al menos que hoy ya esté sentado en esta silla, que ya es más ortopédica y así, le va a permitir, pues, hacer sus quehaceres, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos culminando. Y Nay, si no tenés palabras, la verdad, yo sé que vos, él es un hombre con unos sentimientos que de todo el mundo deberíamos ser así. Bueno, pues, solo les puedo decir de que si Dios, esto es gracias a Dios. Sí. Yo le puedo decir, yo no voy a una iglesia, ¿no? Pero creo en Dios y le temo. Yo quería cumplir mi sueño y todo, pero creo que él quería que yo hiciera algo aquí. Y aquí estoy. Solo sigo los planes de él, y si ustedes me necesitan más adelante, pues aquí voy a estar siempre. Muchísimas Pueden gracias. Comunicarse conmigo y a las personas que me apoyan, pues a ellas es de darle las gracias. A mí no. Sí. Solo a ellos. Y a Diosito, ¿verdad? Adiós, y ya saben, solo vendo quesadillas.